En este video aprenderás cómo poner una marca de agua en Word. De esa forma podrás poner cualquier imagen o texto como marca de agua en tu documento de Word. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer, obviamente, es abrir tu archivo de Word en el cual quieras colocar la marca de agua. Una vez hecho eso, te vas a dirigir al menú Diseño, presionas en Diseño. Y después vas a presionar donde justamente dice marca de agua, presionas ahí y veamos cómo colocar una imagen como marca de agua. Para ello te vas a dirigir hasta el final donde dice marcas de agua personalizadas, haces clic ahí, te va a mostrar esta ventana y vas a presionar donde dice marca de agua de imagen. De esa forma aquí debajo se va a habilitar este botón que dice seleccionar imagen, haces clic ahí. Y ahora en esta parte te pregunta desde dónde deseas insertar la imagen. Para este caso será desde nuestra PC o laptop. Para ello presionas donde dice desde un archivo. Y ahora deberás de ubicar en tu computador dónde se encuentra esa imagen. La seleccionas y después presionas en el botón insertar. Y después presionas en el botón aceptar. De esa forma, como ves, hemos insertado una imagen como marca de agua. Para este ejemplo la imagen es el mismo logo de Word. Y si en caso la marca de agua no se aprecia muy bien, hace lo siguiente. Nuevamente presionas en marca de agua y de nuevo presionas en la opción marcas de agua personalizadas. Y en esta ventana vas a desmarcar donde dice decolorar. Desmarcas eso y después presionas en el botón aceptar. Y ahora sí, como ves, la marca de agua se ve con mayor nitidez, sin tanta transparencia. Y esto ya depende de ti. Si no te agradó cómo quedó la marca de agua, puedes nuevamente volver a marcar la opción de colorar. Por cierto, y vale mencionar que la marca de agua será visible en todas las hojas que tenga tu documento de Word. Y veamos ahora otro ejemplo de cómo colocar texto como marca de agua. Para ello nuevamente presionas en marca de agua. Y vamos a quitar en primer lugar la imagen que habíamos colocado. Para ello presionas aquí donde dice quitar marca de agua. De esa forma hemos eliminado la marca de agua que habíamos puesto. Y ahora sí, vamos a presionar de nuevo en marca de agua. Y aquí vas a ver algunos ejemplos de texto que podrás colocar en tu marca de agua. Como por ejemplo confidencial, con la palabra no copiar, sigamos bajando. Con la palabra borrador, con la palabra ejemplo, con la palabra urgente, prioritario, en fin. Pero deseamos colocar una palabra personalizada. Para ello nuevamente vamos a presionar donde dice marcas de agua personalizadas y vamos a seleccionar donde dice marcas de agua de texto y nos ubicamos en la casilla texto y borramos lo que diga ahí. Borramos eso y colocas el texto que tú quieras. Para este ejemplo voy a colocar la palabra privado y en tamaño voy a colocar el tamaño de 72. Y después presionamos en aplicar y he presionado en aplicar para ir viendo cómo va quedando el texto. Y como ves, el texto está muy pequeño y casi no se nota, por lo cual voy a aumentar más el tamaño. Voy a aumentarlo a 120 y también aquí en color voy a elegir otro color y presionamos en aplicar. Y ahora sí, como ves, ya se nota el texto como marca de agua. Y si te gustó el resultado obtenido, presionas en el botón cerrar y como ves, dicho texto se muestra en todas las hojas de tu documento de Word. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para colocar una imagen o texto como marca de agua en tu documento de Word. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de Word, te invitamos a participar en nuestro curso completo de Word, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video dejaremos el enlace para que puedas ingresar. Gracias por tu atención, y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo poner una marca de agua en Word. Si este video te ayudó, compártelo y dale me gusta. Eso nos ayudará a seguir creando más contenido. Asimismo, no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto la responderemos. Nos vemos en el próximo video.